Bueno, y vamos a hacer un rápido recorrido para mostrar de dónde está la fila desde el centro, de Río Claro, más allá. Y vamos a hacer un recorrido para mostrar los efectos de esta manifestación que se está dando hoy aquí a la altura del río Lagarto de Río Claro. Allá está desde el centro de Río Claro y continuando para allá. Vamos a caminar un ratito para aquí. Los que no han podido venir a la manifestación que está llevando a cabo este grupo de personas, al menos lo puedan ver. Repito, esta es la zona sur, a la altura de la Rosera de Río Claro, puente de Río Lagarto. Como les decía, desde el centro de Río Claro, estamos hablando de Río Claro de Golfito. Algo que llama la atención es que no ha habido conflicto, no ha habido altercados, y eso es bastante curioso porque eso podría ser un indicador de que la mayoría de las personas, aun cuando en esta ocasión están siendo, pues, de alguna manera estorbados para sus actividades, pero todo pareciera ser que coinciden con la causa. Probablemente estén más de acuerdo, porque en otras ocasiones que hemos transmitido hemos visto que la gente, pues, alega, discute, reclama, porque los tienen retenidos. Y en esta ocasión, en los recorridos que hemos hecho por las filas de vehículos, hemos visto que las personas no están reclamando ni haciendo altercados, y eso, pues, llama la atención. Es un indicador de que podría estar de acuerdo la gente en lo que se está llevando a cabo. Ahí, por ejemplo, está un autobús con personas que tienen niños, pero tampoco hemos visto reclamos. Hemos visto más bien, hemos logrado ver los vehículos cuando les dan paso, que pasan haciendo el signo de me gusta, el de victoria y cosas por el estilo, sin alterarse. Entonces, repito, eso es bastante, bastante significativo, que no esté la gente que en los vehículos, que no estén, pues, reclamando el hecho de que estén retenidos acá. Otra cosa es que la fuerte lluvia, que por cierto ya mermó, no los hizo abandonar. Vi algunas personas ahí bien mojados, que como pueden ver en este autobús, esperando, y no se nota que las personas estén haciendo algún tipo de reclamo. Por el contrario, se muestran tranquilas. Aquí ya regresé al puente. Y aquí regresé al puente de Río Claro, donde está el retén. Algunos estudiantes también que se mantienen aquí. Voy a seguir aquí, voy a cruzar el puente. Aquí vemos una placa salvadoreña. Camión del Salvador. Bueno, observen todo lo que hay de fila en este bloqueo desde Río Claro, desde más allá del centro de Río Claro.
Ya que voy terminando de cruzar el puente, y aquí pueden observar la fila de camiones, de furgones. Vamos a caminar un poco más a ver hasta dónde está la fila. Bueno, ya pasé el puente, ya estoy frente a la arrocera de aquí de Río Claro del Golfito. Y aquí vemos que pues la fila es bastante larga. Bueno, aquí ya vemos más la fila, consta más de carros livianos. Algunos adelantándose para ir posicionándose para cuando abran el paso. Continúo atravesando la arrocera de Río Claro. Vamos a caminar un poquito más. Sigue la fila, ya pasé la arrocera. Y continúa lloviendo. Vamos a caminar esta vueltita aquí a ver hasta dónde está la fila. Recordemos que esto tiene desde la mañana. 10, 11 de la mañana estaba la gente ya ubicándose en el puente del río Lagarto. Bueno, esta es la vuelta de la entrada a las Diquillas y aquí se mantiene todavía la fila, no sabemos hasta dónde llegue la fila.
Bueno, aquí me encuentro a una colega. Hola, saludos, Nixia. Aquí vemos más estudiantes que van a sumarse al movimiento. Bueno, escuché a esos muchachos, estudiantes, que le están preguntando al chofer si necesitan asistencia para algún pasajero, que deban ir a comprarles algo a la farmacia para auxiliarlos. Esa era la misión, según os escuché, preguntándole al conductor del autobús que si requerían de algún medicamento o alguna ayuda para alguna persona que viniera enferma. Bueno, ya también están pasando los vehículos hacia San José. Veamos que la fila, aquí ya estoy. Allá vemos la entrada a las Viquillas de Río Claro. Y bueno, ahí sigue la fila. Alguna gente se está viniendo a pie. Estamos viendo gente que viene a pie. Probablemente procuran hacer transbordo y vienen a pie. Bueno, observemos cómo llego hasta aquí, pero la fila continúa. Esto es lo que está ocurriendo aquí en la zona sur de Costa Rica, desde Río Claro de Golfito hacia San José. Esta es la fila por los bloqueos que hay a la altura del puente Río Claro. Ahí pueden ver la fila que continúa. Yo hasta aquí transmitiendo para Zona Sur La Noticia, un servidor de siempre que quiere mantenerlos informados, Félix Miranda. Que tenga una feliz tarde.